Oye. Puf, la de tiempo que hará que no duerme tanto, ¿eh? Sí, vaya día. Sí. Está bien. Ven a la cama. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar. Tú no le debes nada a Tommy. Yo no duermo. No como, no. No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Te crees que esto es sencillo? Por ti y por él lo soporto. Te quiero. Pruébalo. Quédate. No puedo. ¿Entonces pretendes que me siente aquí a esperarte, sin saber cuánto tiempo y creyendo que estarás muerta por ahí? No pienso morir. Ya, bueno, Jesse tampoco. Ni Joel. Oye, para. Oye, oye, vamos. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que esto. No. No volveré a pasar por esto. Depende de ti. Ya solo hay que... Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para. Me da buena espina. A mí no. Vamos. ...24-10. No va a estar en este lado. Son todos pares. 24-09. El 24-25 estará por aquí, ¿no? Sí. Si los luciérnagas siguen por ahí... ¿Qué? ¿Qué crees que traman? No lo sé. El objetivo era reconstruir la sociedad. Hay muchas formas de intentar eso. ¿A dónde vas? Un momento. El juego un poquillo pesado, ¿no? Se ha convertido desde la pelea contra Ellie... Se ha convertido en el... En The Last of Us 2... La película interactiva. Pero bueno. Me parece un sitio extraño para un grupo de resistencia.
Había puestos de todo tipo, grandes y pequeños. Es lo mejor para esconderse. Por cierto, las expresiones faciales de Dina son impresionantes, tío. No he visto nada mejor en un videojuego. No sé qué tiene Dina en la cara, no sé qué le pasa, pero es una gran diferencia abismal con, por ejemplo, Ellie. Ellie sí se le nota un poquito más artificial, que está hecha por ordenador, esto, pero hay ciertos momentos de la cara de Dina que parece una persona de verdad, tío. Este no tiene número. Demasiado cerca para ser el 24-25. La sonrisa, los dientes... está súper bien hecho, tío. Súper bien hecho. Una pintada rara. ¿Eso es que hay luciérnagas? No. Al menos que yo reconozca. Insisto. Ahí fuera hay algo. Que Tommy esté vivo es un rollo, pero. Si Neil Druckmann de verdad no quería matar a Tommy, que no lo hubiese hecho. Se ha hecho de la manera y Tommy que esté gravemente herido, pero no de un tiro en la cabeza. ¿Quién la ha operado, tío? Estado ciego. Chasqueadores hacen mucho ruido, pero tienen pocas nueces. Pues no puedo abrir el cajón. Bien. Sabía que había algo. Pues sí. Sigue en guardia. Sigamos buscando la casa. 24-25. Perfecto. Qué buena esa, Lev. Si no los encontramos aquí. Si nos quedáramos sin pistas, ¿qué te gustaría hacer? No lo sé. Irme de aquí. Vale. Pero, ¿a dónde? Al oeste. Y ver qué hay ahí. Solo hay océano. ¿Y más allá? Otros países, supongo. ¿Eso quieres hacer? ¿Por qué no? Buena pregunta.
¿Qué quieres cenar esta noche? Tenemos las langostas que cogí ayer. Siguen metidas en un cubo. Es verdad. Genial. Y nos quedan unas cuantas fresas. Si encontramos luciérnagas, lo celebraremos con fresas. Y si no, nos consolaremos con fresas. Guay. Está Eli más puteada ahora que Abby, coño. ¿422? Es muy cerca. No veo ningún número. Veamos. Me siento como si estuviese empezando el juego otra vez. Esto parece abandonado. Muy observador. Como todo lo demás. A seguir. Constance 2425. Este es el sitio. Vale, pero aquí no hay nada. Aún no lo sabemos. No, sin duda tengo que cambiar la estructura a la hora de grabar, porque yo no puedo estar echado para adelante tanto tiempo, que me duele la espalda. Ya tengo una edad. Y me está entrando un poco de sueño. Y es verdad que estoy cansado, porque ayer tuve un cumpleaños, pero creo que en esta ocasión el juego está teniendo un poco de culpa. También es verdad que ahora mismo no me apetece el paseíto. Cerrada. Igual, ¿hay otro acceso? ¿Siendo positivo? Intento aportar. Tú siempre aportas. De todas formas, lo que ha pasado en lo del baile no es como nos lo han contado en el juego. Yo me esperaba que Joel se iba a balanzar contra el nota y le iba a... Han pintado el interior para que parezca exterior, pero las plantas no son así. Parece como una versión infantil y onírica del exterior. En el viejo mundo, era normal decorar así las habitaciones de los niños. Mi padre me pintó... una jungla de colores. Ah, a Yara le encantaría. Seguro que sí.
Te digo una cosa. Por otra parte, si en una situación en la que voy a vengarme de alguien, que sé por qué se está vengando, y... O sea, que voy a vengarme de alguien, que se ha vengado de alguien mío, que sé por qué se ha vengado, y en esa venganza esa persona me revienta y me hace el favor de no matar a alguien importante para mí y se va, me perdona la vida y demás, te digo una cosa, yo no tendría la sangre fría de ir otra vez a por esa persona, ¿eh? No la tendría. Yo ahí me sentiría el malo. Ahí el malo de la película sería claramente yo. Coño, que te has cargado a sus amigos, que ella misma lo ha dicho, eran mis amigos. La verdad que ir otra vez a por ella es innecesario. Seguramente por eso al final le perdone la vida. Uy. ¿Qué hay de...? Todo vacío. Ya. Es la impresión que me da. Bueno, ¿qué más da a estas alturas? ¿Recuerdas la última vez en una piscina? Sí, creo que algo recuerdo. Si te hace sentir mejor, también creía que íbamos a morir. No. Nada. ¿De verdad? ¿Nada? Imposible. Lev, mejor vámonos. No, espera. ¿Tienes algo? Arañazos. Aparta. ¿Hola? Hace tiempo que no viene nadie aquí. Por desgracia, estoy de acuerdo contigo. No está mal el barracón, la verdad. Estuvieron bastante tiempo. Eso es la ducha, ¿no? Uh-huh.
tenían electricidad. Vamos a ver. Parece energía solar. Placa. Una placa solar. Energía renovable. Vamos a ver. ¿Esta frecuencia está en uso? Esto es... ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras. Mierda. Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien me oye? A la espera. ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos de los luciérnagas? No sé. ¿Alguien me oye? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. Hola. Hola. Esta frecuencia está en uso. Hola, yo soy Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda. Por favor, responda. Hola, Abby. Te oímos con claridad. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. De esto teníamos una pista sobre una base, pero no hay nadie. Buscamos luciérnagas. Soy luciérnaga. ¿Dónde estabais? Era parte del puesto de Salt Lake. ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson. Era mi padre. Menuda sorpresa. Pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base. ¿Cuántos estáis ahí? Somos cerca de 200. Cada mes vienen más. Tenía razón. Pues seréis dos más. ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina. Luego al edificio de la cúpula de Avalon. Os veremos. Vale. Vale, hasta pronto. Cambio corto. Aquí os esperamos. Que tengáis suerte, Abby de Santa Bárbara. Cambio corto. Venga, volvamos al velero. Tengo la impresión de que los están estafando. Bueno, vale. Tenía razón. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me hace repetir las cosas cuando me equivoco? Porque me hace sentir mejor. Y porque no pasa casi nunca. A lo mejor los luciérnagas ahora son renegados. Son las víboras estas, vete tú a saber. Se han vuelto saqueadores, supervivientes y demás. Por aquí. ¿Qué? ¿Por aquí qué, coño? No me mientas más, cojones.
Llega a entrar ahí, que no me acuerdo. Ah, sí, siento. Quiero cuchillos. Bueno, pues nada, pues salgo por la puerta principal. Esa pantalla en negro. Ya me da hasta coraje. ¿A dónde fuiste desde aquí? Constance 2425. Tiene que ser ahí. Eli está muy, muy, muy cegada por que se siente culpable por haber rechazado a Joel. Claramente, por eso nos han enseñado de nuevo la escena del baile. ¿Cómo has llegado tú? ¿Eli? ¿Cómo has llegado tú? Porque este está claro que es el barco de Abby. O sea, tú estás investigando el barco de Abby. O sea, tú has bajado aquí para ver el barco de Abby. La pregunta es, ¿cómo has llegado tú al barco de Abby y cómo has bajado? Madre de Dios. ¿Cómo se han cargado todo en 5 minutos, eh? La historia estaba bien. Se lo han cargado todo en 5 minutos.
Ha sido un puñetazo de Broly. Creo que ya lo comenté. Lo de no nos queda más tiempo. Tenemos que darnos prisa. Esta película tiene que terminar. ¿Cómo lo hacemos? Mataremos a Broly de un puñetazo. Pues esto es igual. Pero por lo menos lo de Broly. Bueno. Esto promete. Se juntaron todas las fuerzas de todos los guerreros Z y lo mató de un puñetazo. Esto está un poco raro, tío. Esto está raro. Raro, raro, raro.